Por parte de la Gobernación del Norte de Santander se dieron entrega de algunos mercados para los adultos mayores que no están favorecidos con el subsidio del Gobierno Nacional. Estas ayudas alimentarias fueron entregadas al hogar de los abuelos. Estamos entregando aquí en el Centro Vida 50 mercados para los adultos mayores internos y 52 para los adultos que están en el Centro Vida externos. Se van a entregar 23 en el asilo Nuestra Señora las Gracias de Torcoroma. Los mercados contienen los productos más importantes de la alimentación, como arroz, granos, aceite, sal, panela. Están bien conformados. Estos mercados solo se entregarán a los adultos mayores que no reciban ayuda por parte del Gobierno Nacional y ya se tiene una lista como base de datos. Salió un listado de 910 personas, ese listado nos lo envió la Gobernación. Entonces pues está ubicando cada persona para empezar la entrega de estos respectivos mercados. Esto ayudará un poco a que muchos adultos mayores puedan tener lo necesario para pasar la cuarentena y además los que reciben atención de los centros Vida puedan recibir también alimentación adecuada.